fui designado como juez titular el 14 de septiembre de 2020. El juez Felipe Ongaro Ahumada, una vez que aterrizó al mando del juzgado de policía local de La Granja, notó una serie de presuntas irregularidades al interior del tribunal. Ella notifica en dos lugares al mismo tiempo. En una parte está notificando en Vitacura y en una parte a la misma hora está notificando en Maipú. Se refiere a las notificaciones judiciales por deudas del TAG que deben ser de manera presencial. Entonces, ¿cómo es posible estar en dos lugares al mismo tiempo? Están jugando, yo no sé, al bandido con este asunto de estos cobros fantasma. ¡Aló! Sale mucha gente perjudicada. El Ministerio Público dispuso diversas diligencias a lo largo de ese tiempo hasta la actualidad, diligencias que se encuentran pendientes. Exclusiva, el juez Ongaro conversó con Chilevisión Noticias y reveló el mecanismo que, según él, utilizaron funcionarios municipales para defraudar con los cobros del TAG. Débora conduce motos hace más de una década. Es su pasión, pero esta cambió hace algunos años. Por motivos económicos y el golpe de la pandemia, Débora tuvo que vender su motocicleta. Los sueños que tenía, que era instalarme con un negocio chiquitito, tener un ingreso extra. Al intentar traspasar la moto a quien sería su nuevo dueño, algo salió mal. Cuando fui a hacer el trámite para venderla, o sea, llego y me dicen que no, que estoy con esta prohibición de enajenamiento y no puedo vender la moto. El caso de Débora no es el único. O sea, me estancó todos mis proyectos. ¿Qué tienen que ver estos casos con el juez Felipe Ongaro? Cuando Ongaro llegó a dirigir el juzgado de policía local de La Granja, era el abogado Eduardo Moya, quien ejercía como magistrado subrogante tras la jubilación del juez anterior. ¿Don Eduardo? Sí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Pero luego el alcalde de La Granja, Felipe Del Pin, designó a Ongaro como titular y así este juez tomó las riendas del tribunal, pero con el tiempo descubrió lo que acusa, una serie de irregularidades. Hoy este magistrado está suspendido de sus funciones, pero antes entendamos el porqué. Ongaro llegó al juzgado en agosto de 2020. Una de sus primeras tareas fue revisar las causas judiciales originadas en demandas por cobros morosos del TAG. Lo primero fue requerirle ahí información a quien me subrogó en el cargo y que en definitiva el tema lo tenía o quien se encargaba, lo que era la coordinación de todo el tema de lo que eran las demandas de ingresos de autopistas concesionadas, era un funcionario honorario, era un abogado funcionario honorario. Se trataba del abogado Ricardo Matius Ramírez, cuya tarea en el juzgado era asignar a otros funcionarios la entrega de las notificaciones a los morosos del TAG demandados para que asistan a las audiencias. Y le requerí, ¿ah?, cómo era el mecanismo que tenían para los efectos de poder hacer este trabajo y tener esta cantidad de comparendos diarios. ¿Cómo asumían esa tarea sin descuidar el resto de las labores que tenían en el tribunal? Y la dotación del tribunal ya era inferior porque habían turnos rotativos. Era una de las dotaciones más pequeñas de la región metropolitana. Según el juez, programaban más de 100 audiencias diarias, lo que implicaba un gran despliegue de funcionarios para realizar las actas de comparendo. Estos documentos consignan los descargos de los demandados que comparecen en audiencias ante el juez. El problema es que nadie llegaba. Los palcos siempre estaban vacíos. Aquí es donde surgen las primeras sospechas, según el juez. Los demandados nunca fueron notificados y menos citados al tribunal. ¿Cuál es el problema si no es notificado? Que todo lo que acontece en el juicio, ¿ah?, se hace en ausencia de la persona que supuestamente fue notificada. No puede y no genera posibilidad de prueba, no puede acompañar antecedentes, señalar que a lo mejor él no era el que iba manejando, que a lo mejor había sido víctima de clonación u cualquier otra circunstancia que le permita la defensa. Pero entonces, ¿cuál es el negocio? Los funcionarios que tienen por tarea realizar las notificaciones judiciales a los morosos del TAG reciben el pago de una comisión por parte de las concesionarias de las autopistas. Acá vemos una serie de actas que lo consignan.
Estos mismos documentos probarían que los funcionarios cobraban los pagos sin realizar las notificaciones que deben ser presenciales. Los tiempos y las distancias que debían recorrer para concretarlas no cuadran en los informes. El recorrido de las notificaciones, uno se pudo percatar que en algunos casos las notificaciones se hacían en periodos de tiempo en que es materialmente imposible realizar las notificaciones. Hay notificaciones que incluso se hacen cada un minuto. Eso explicaría por qué Débora solo se enteró de su deuda del TAG cuando quiso vender su moto y no pudo. Como el de ella, hay muchos más casos. Yo vendí un camión en pandemia por problema económico y posterior a eso pasaron como 4 o 5 meses y me habla la persona que me lo compró y me dice que el camión está con prenda. Estaba prendado por el juzgado policía local La Granja. A diferencia de Débora, esta denunciante a quien reservamos su identidad sí logró concretar la venta, pero el problema vino después. Él me compró el camión, él me pagó la plata. Entonces el camión es de él. Y también él tenía un poco de miedo de que yo como que le fuera a quitar el camión. ¿Pero cómo te notificaron a ti? No, nadie me notificó. ¿Nadie vino hasta esta casa a notificar ni nada? Nadie. Ni por teléfono, ni por correo, ni nada, ni a mi casa, nada. Tanto ella como Débora integran el movimiento No Más TAG, donde han reportado varios afectados por el mismo problema. Como movimiento estamos también trabajando y gestionando con los abogados del movimiento para iniciar acciones legales en contra de estas personas. Las eventuales irregularidades de La Granja dan cuenta de una falencia del sistema que tal vez ocurre en otras comunas. Tuvimos acceso a una serie de documentos y actas que certifican con nombre y firma las supuestas visitas de funcionarios del juzgado de policía local de La Granja a domicilios, donde supuestamente notificaron a los morosos del TAG demandados. Revisarlos en detalle, constatamos que algo no cuadra con los tiempos de desplazamiento entre una dirección y otra. Ricardo Matios, por ejemplo, el funcionario encargado de distribuir las notificaciones en La Granja, inició su jornada el sábado 5 de septiembre de 2020 a las 11:53 de la mañana, según consta en los documentos. Su ruta partió en Colina. En esta coordenada habría efectuado la primera notificación, pero según las actas, Matios entregó la segunda tan solo 7 minutos más tarde. El problema es que al calcular el tramo que debió recorrer entre un punto y otro, esto es imposible. Lo verificamos probando 3 rutas distintas y no pudo tardar al menos de 14 a 20 minutos entre un domicilio y otro. Lo mismo ocurrió con un tercer destino, al que llegó, según su versión en el acta, en otros 7 minutos. La notificación se tienen que hacer personalmente, se entrega. Y en el caso que la persona no sea encontrada, se tiene que pesquisar con los vecinos para que estos puedan señalar si vive o no ahí la persona, o cualquiera persona del lugar. Eso es una diligencia que toma tiempo. Sin embargo, cuando yo vi los estampes de todas las demandas de un buen grupo, era materialmente imposible porque algunas se hacen cada un minuto. Al revisar los documentos, comparar los tiempos y establecer las rutas, detectamos otro cuestionable recorrido por parte de Matius ese mismo sábado. Según los documentos que muestran el recorrido de Ricardo Matius ese día, inició en el pasaje Juan de la Cruz para luego desplazarse hacia el pasaje El Molino y finalmente terminar en el pasaje Escritor Ricardo Latcham. Según los documentos, habría demorado alrededor de 5 minutos, pero el ejercicio de este mapa muestra que es un recorrido que mínimo demora alrededor de 30 minutos. Lo insólito es que Matius ese mismo día visitó 49 direcciones distintas en un atochado Santiago. Este funcionario recibía un pago de 35 mil pesos por cada notificación realizada. En total llegó a cobrar a las concesionarias un monto de 1.715.000 pesos, lo que no se condice con su remuneración mensual. Los ingresos dentro de la escala funcionaria no son de los más altos. Entonces, estos ingresos representaban una suma relevante para los funcionarios, incluso aún mayor de lo que era su remuneración mensual. Hay una de las funcionarias que, de hecho, da cuenta en un proceso que lleva la Corte de Apelaciones que señalaba que incluso su marido estaba cesante y que ella tenía dificultad económica, sin embargo, fue con toda su familia a Disney. Es la funcionaria Jessica Romero Manríquez, que fue apodada por el juez la 30 minutos por realizar tramos con esos intervalos exactos de tiempo en cada notificación.
Pero además de eso, lo que la delató fue algo aún más insólito. Ella notifica en dos lugares al mismo tiempo. En esta notificación, la funcionaria se ubica el sábado 26 de septiembre de 2020 en dos lugares al mismo tiempo, Maipú y Vitacura, muy distantes uno del otro. Por ambos en total, cobró 50.000 pesos y fue ella misma quien firmó haber notificado a esas personas. ¿Cuál es el problema y cuál es la razón? Que es efectivamente esas notificaciones no se hicieron o se hicieron en forma incompleta. ¿Ah? Porque además se cometen incluso errores. Ah, había un grado de certeza o seguridad que eso no iba a ser sorprendido. El 12 de junio de este año, el OS9 de Carabineros incautó una serie de documentos, entre ellos las demandas ingresadas por las autopistas. Se trata eventualmente de varios delitos. Puede haber un delitos de cohecho, puede haber delitos de prevaricación, pueden existir incluso delitos de falsificación de instrumento público. Intentamos ubicar a los funcionarios aludidos. En ninguna dirección figuraba el rastro de Matthews, a quien incluso intentamos contactar por celular. Tampoco hubo respuesta. En el juzgado de La Granja nos dijeron que la funcionaria Jessica Romero está con licencia médica. La contactamos y respondió que no se referirá al caso para no alterar la investigación. Pero durante estas consultas nos encontramos con alguien conocido. ¿Don Eduardo? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Benjamín Contalvo, periodista de Chilevisión Noticias. Es quien ejerció como juez subrogante en La Granja antes de que asumiera el magistrado que destapó el escándalo. Es el mismo que hoy retomó el cargo, porque Felipe Ongaro fue suspendido del tribunal y Eduardo Moya lo reemplazó. Este último no accedió a una entrevista en cámara, pero sí en audio para referirse a la investigación. Yo he conversado con los receptores. Ellos generan sus rutas, ¿ya? Y para mayor transparencia también tienen enlazados sus viajes por el tema de Google. Yo nunca vi que ellos emitieran boletas por esas sumas tan elevadas, ¿verdad? O sea, si hay que investigar, bienvenido sea la investigación. ¿Pero por qué el juez Felipe Ongaro ya no está al mando del juzgado de policía local de La Granja? Lo primero que dan cuenta era de una suerte de tratamiento de mi parte hacia ellos como delincuentes. Que yo los trataba como delincuentes. Que yo tenía desconfianza para con ellos. Los funcionarios lo acusan de malos tratos y acoso laboral, por lo que fue suspendido de sus funciones. Entre los denunciantes figura la misma Jessica Romero. Muy buenos días. El tema estalló en el Consejo Municipal con acusaciones cruzadas. Lamento que haberme informado muy tarde las situaciones que pasaban ahí. Alcalde, mire, yo le quiero decir, insisto, en su responsabilidad. Usted en el año 2021 estaba enterado de esto. Y usted tiene unos documentos, incluso de la Fiscalía Sur, con el detalle. Los funcionarios del juzgado de policía local protestaron por lo que consideran acusaciones infundadas y el alcalde desligó de responsabilidad al municipio. Los juzgados de policía local dependen y son fiscalizados por las cortes de apelaciones respectivas. En este caso, la Corte de Apelaciones de San Miguel. Un saludo también a los funcionarios, funcionarias que están acá, que abandonaron su puesto laboral en este momento para poder venir en apoyo. Quien habla es el concejal José Luis Díaz. Nosotros tomamos la determinación de ir a la Contraloría y presentar una solicitud de investigación a los actos o posibles hechos irregulares que tiene el juzgado de policía local. Y eso estamos esperando, que la Contraloría aún nos dé respuesta a lo que solicitamos. Contactamos a la Municipalidad de La Granja, pero no respondieron a nuestras solicitudes. Nos derivaron a la Corte de Apelaciones de San Miguel. Ese tribunal tampoco nos dio respuesta. Las concesionarias contestaron mediante estos comunicados, donde señalan que realizan una investigación interna y que recaban antecedentes para tomar acciones legales contra quienes resulten responsables, tanto Autopista Central como Global Vía. Desde Ruta del Maipo sí accedieron a conversar con nosotros. Se detectaron ciertas irregularidades en la operación de uno de nuestros contratos de cobranzas. Se decidió llevar esto a buscar los responsables a través de una
denuncia en el juzgado policía local de Las Condes para ver quiénes son finalmente los responsables de esta situación que afectó a Ruta del Maipo. La Fiscalía Metropolitana Sur además analiza los informes incautados para determinar si existen irregularidades que ameriten un proceso judicial. Los afectados, por su parte, tramitan el alzamiento de las medidas de embargo que los afectan, con el argumento de que nunca recibieron notificación alguna, lo que les impidió ejercer su legítima defensa. Una serie de cuestionables casos que recién comienzan y cuyos antecedentes ya están en manos del Ministerio Público.